soy Cristian Rodríguez, divulgador científico del área de itinerancia. Hasta hace un momento, este gimnasio, acá ubicado en Lonquimay, estuvo lleno de estudiantes, docentes y personas de las distintas localidades porque vinieron a justamente observar lo que trajimos del Min Móvil, este proyecto que ya tiene casi 3 años con nosotros y donde diferentes rangos etarios pudieron vivir diferentes experiencias, tanto científicas como culturales, donde se despierta un poco la experiencia, se despierta el interés y a partir de eso, ojalá lograr un aprendizaje significativo. Así que estuvimos acá a full reventar en el gimnasio. Por supuesto, agradecidos con las diferentes localidades cercanas que vinieron a Lonquimay. Y bueno, hoy tuvimos la particularidad que con el camión no nos pudimos desplegar al aire libre por las condiciones climáticas, pero veníamos preparados, por lo tanto, nuestra contraparte acá en la municipalidad nos permitió instalarnos en este gimnasio con un escenario y fue de verdad espectacular que todas y todas pudieron participar. Soy Katy, soy facilitadora del área de itinerancia y extensión y mi función dentro del equipo del Min Móvil es incentivar la participación del público, motivándolos, calentando motores al inicio de este show. También apoyar a mi compañero Chris con el contenido educativo que se realiza en el show científico y mediar esta experiencia que hemos traído como un pedacito del corazón del museo. Mi nombre es Diego Labra, soy parte de la producción del Centro Interactivo de los Conocimientos, del programa Itinerante. Mi trabajo aquí es organizar la carga para los distintos lugares donde vamos a emplazarnos. Al llegar a los lugares, bajamos todo lo que es la carga, hacemos el montaje, ver todo el tema que tiene que ver con la amplificación, sistema de audio, los micrófonos, si hay máquinas de humo, tenemos que ver todo eso. Parte de mis funciones también es apoyar a Cristian y a Katherine para todo lo que es la parte de los insumos que ellos necesitan para su parte del show. Bueno, mi nombre es Gloria Soto, soy profesora del Liceo de Lonquimay. Para nosotros hoy día fue un día muy importante, ya que el MIN estuvo en nuestra comuna y visitó muchos de nuestros colegios rurales y de la comuna nos pudieron acompañar en la experiencia. Los chicos estaban muy contentos, muy sorprendidos y todos se fueron felices en esta actividad.